Hacen turnos para vigilar a grupos de prisioneros que excavan al abrigo de la noche. Si encontramos sus órdenes, tal vez sepamos dónde va a estar al ghoul. ¿Te basta ese motivo? No te apartes de mí, no hagas ruido y no... Venga ya, Basim, que sé defenderme bien. ¿Ah, sí? ¿Con qué? Vamos a intentar no estorbarnos el uno al otro. Dime, Basim, tengo que saberlo. ¿Cómo has conseguido llegar aquí abajo? Fácil. Metí barriga y me escurrí entre las grietas. Tómatelo como un cumplido. Sé que a vosotros os gusta retomar en la oscuridad, pero ni el mejor ladrón del mundo se acercaría a esta prisión. Ali, un día te contaré todo mi pasado y entonces lo comprenderás. Kane. Triga. Qué fácil se va a hacer la vuelta, tío. Esa última. ¡Están aquí dentro! No habrá mucho tiempo. ¡Derribadla! ¡Ali! ¡Te he oído! ¡Allí! ¡Donde la armadura! ¡Deprisa! ¡Lo tengo! Llévaselo a Rosanne, mi maestra. Está con tus rebeldes en el bastión del molino. Yo entretendré a los guardias. ¡Vete ya! ¡Al infierno! ¡Eh! ¡Ya te tengo! ¡Pido ayuda! ¡Aloe! Con Ali cuando desistan. Ahora sería demasiado arriesgado. Vale. Desde la altura peligrosa, rastrear lo que te da de daño. Esto es más importante.
Joder, si es que me gusta haciendo la madre, o sea... Qué normal. De poco ha servido esconderse. Ahí estás. ¿Te meas encima? ¡Sí! ¿Lo ves? ¡Qué bonito! Cuesta mucho esquivarlo. Viendo el botón, el alt. Te pille la puta, sí, vete rápido. Debo deshacerme de esto. Soy inmobiliario. Vale, ahora sí, vamos a investigar cómo llegar allí. Porque no había llave, ¿no? Ah, pues sí. Claro, pero... Ah, pero eso está roto. ¡No te muevas! ¡Ahora vas a morir! Mi plan era otro, pero... Pero porque yo no puedo hacer, ¿no? En plan... O si puedo hacer... No. Pero a lo mejor puedo crearlo. De alguna manera.
¡Dad la alarma al guarda! ¡Es el forajido! ¡Está aquí! ¡Llamad al guarda! ¡Es él! ¡El hombre al que buscan! ¡La ley está para cumplirla! ¡Guardia, castiga eso! Oye, ¿dónde está el mercader? Que ya me estoy complicando la vida y creo que lo único que tenía que hacer era... tus existencias. Echa un vistazo, por favor. Mejorar el equipo es aprovechar bien el tiempo. Siempre tengo provisión de eso. De acuerdo. ¿Tienes equipo para arreglar? Sí, muy bien. ¿Quieres mejorar tu equipo? ¿Nada más por ahora? Tengo que irme. Bien, adiós. Vale. Vale, esto es con otra cosa que no tengo y ya está. Voy a hacer lo que hemos dicho esta mañana. Full campaña hasta que nos digan. Y ya está. ¿Qué es aquí? Bueno, ¿dónde está Ali? ¿Dónde estará, eh?
es solo mío. Este hombre vino a socorrerme en mi hora más oscura. Y por lo que he oído, no he sido el único. Te haré un gran homenaje en una crónica de nuestras hazañas. Pero antes debemos escribir su final. Ven. Intuyo que ya os habéis visto. Solo brevemente. Pero la noche es joven y tenemos mucho de qué hablar. Sobre lo que me puedes conseguir... Nuestros medios son escasos. Pero escucharé lo que necesitas, Salí. Más tarde. Cuenta lo que sabes sobre Al Ghul para que Basim pueda hacer lo que le corresponde. Sí, sí, sí. Tus asuntos tienen prioridad. Pero solo por esta vez. Al Ghul envía órdenes a los guardias de la prisión en las que indica dónde cavar por Bagdad. Pero no solo usan a los prisioneros. Aquí hay una nota promisoria para los trabajadores. Parece que Al Ghul también compra obreros extranjeros. ¿Qué persona en Bagdad puede hacer algo así sin levantar sospechas? Solo un hombre, Masud al-Yakub. Dirige las almazaras de jabón de Bagdad y da trabajo a los inmigrantes. La mayoría son persas. Así que obliga a excavar a estos obreros. Bajo el pretexto de ofrecerles un sustento. ¡Bessie! Se camufló como prisionero y ha encontrado un lugar de excavación de Al Ghul. ¿Qué ha pasado? No hallaron nada. Pero eso no impidió que los guardias trataran de silenciarnos. Le partí la cabeza a uno y me fui. Dudo que el resto sobreviviera. Una insensatez que no ha servido para nada. No es así. Escuché decir a los guardias que Al Ghul estará en el caravanserai. Claro. Allí van a descansar todos los mercaderes. Si Masud está comprando trabajadores, seguro que llevará a cabo sus negocios en el caravanserai. ¿Qué aspecto tiene? Es un tipo corpulento. Al que le gusta ponerse joyas y sedas orientales. Entonces no tiene pérdida. Ha llegado la hora, Basim. ¿Cuál es el plan? Eso lo decidirá Basim. ¿Él? ¿Solo? No, voy a reunir a unos hombres. ¿Y montar un escándalo? Ya tendrás tiempo para lucirte. Ahora es el momento de Basim. Considéralo parte del trato. ¿Basim? ¿Basim?